que nosotros tenemos que reformar nuestro sistema electoral. ¿Sí? ¿Se refiere al del partido o al del país? Al del país. Lo primero que tenemos que asumir, que yo creo que es cierto, es que hay en la sociedad un alto nivel de clientelismo. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Significa que si no hay objetivo, la gente no hace nada si no hay algo a favor de contraprestación. Luego tenemos un sistema electoral, por ejemplo, para la elección de los diputados, que es un sistema circuital. ¿El sistema circuital qué es? Es la suma de una serie de corregimientos que hacen un circuito y donde se elige uno o varios diputados dependiendo de la población. Pero para que ese diputado sea electo, la población de ese circuito espera que el diputado le solucione los problemas de su corregimiento, que verdaderamente es la labor del representante de corregimiento y no del diputado. Entonces, un diputado que le cuesta 300 o 400 mil dólares ser electo, saca la cuenta, el salario jamás se lo va a compensar, ¿qué tú crees que va a hacer? Entonces, no le echemos la culpa a que el diputado actúa mal, no, es que el sistema está encaminado a que el resultado sea lo que estamos viviendo. Entonces, tenemos que cambiar eso. Lo primero que hay que hacer es pensar, y te hago toda esta historia para llegar al final, es pensar en que tenemos que hacer, por ejemplo, en el caso de los diputados, elecciones de diputados nacionales, para desarraigarlos del tema circuital de los distritos y de los corregimientos, para que sean gente que vea el país en su conjunto y en consecuencia las leyes para ellos. Y para que no digan que solamente los ricos pueden participar en una elección nacional, yo soy de los que creo que el Estado tiene que financiarlo. Yo soy de los que creo que se debe prohibir los aportes privados o limitar los aportes privados a las campañas públicas. Yo creo que el futuro de este país está en la inversión social, que empezamos a tocar, ¿sí? En salud y educación. Y pienso que, por ejemplo, debemos tomar un fondo especial de los aportes del canal, ¿sí? Que no sale del bolsillo de ninguno de nosotros que pagamos impuestos. 25, un 30% de los fondos que el Estado recibe del canal, de la operación del canal, este año son 1.000 millones de dólares, 250, 300 millones de dólares, para invertir adicional en un fondo tripartito manejado por educadores, por el Estado y la empresa privada, para un propósito: crear escuelas de calidad, condiciones buenas de estudiantes y subir la calidad de la educación, ¿sí? La calidad de lo que se enseña. Creo que nosotros tenemos que empezar por exigir que los estudiantes estén 7 u 8 horas en las aulas escolares, no la jornada está media. Que los muchachos salen al mediodía, se van a su casa, su padre y su madre, si acaso tienen, están trabajando, ¿y qué hacen los niños y las niñas? Pararse en la esquina, a ver qué gavilla o qué banda o qué pandilla los engancha, porque no tienen una orientación. Entonces yo creo que esos niños y esas niñas estén en la escuela, que en la tarde tengan afianzamiento, que tengan, además de la exposición a diferentes cosas que no tienen ahora mismo, por ejemplo, deportes organizados, por ejemplo, música, por ejemplo, artes manuales, cultura en general. Es decir, toda una gama que les permita a ellos mantenerse dentro de las aulas escolares por un periodo suficientemente largo para que sus padres estén por regresar cuando ellos salen a su casa. Creo además que el Estado está incumpliendo el mandato constitucional de que la educación es gratis. Para más, la educación no es gratis. Las escuelas públicas, con las cuales usted supuestamente no debe pagar matrícula ni mensualidad, no son gratuitas. Tiene que comprar grandes cantidades de insumos. Desde la mochilita que le regala el gobierno, que de hecho sea de paso es un negociado innecesario, hasta los libros, los cuadernos, los uniformes. Yo pienso que el Estado tiene que propiciar que esos libros y esos uniformes y esos útiles escolares se les den a los niños y a las niñas. Y que además se le complemente con un almuerzo, de manera que haya, tú sabes, un ambiente de estudio y de nutrición adecuado para poder superar. Nosotros lo que tenemos frente a nosotros son retos, sí, pero son oportunidades extraordinarias. El único que no sabe que este país le va súper mejor que al resto de nuestros compañeros somos nosotros los panameños, que nos pasamos quejándonos de todo. Pero verdaderamente este es un país de unas grandes oportunidades y de una, si tienes un manejo adecuado de los grandes riquezas que hay, este puede ser un país que en una generación verdaderamente entre al mundo desarrollado. Eso en algo tienen que ayudar también los medios de comunicación. No todos los políticos somos malos,
no todos los políticos somos ladrones. Y se ha creado ese ambiente negativo, lo cual le abre espacio a que si la gente buena no quiere participar, participe la gente menos buena o la gente mala. Pero no es un fenómeno panameño, es un fenómeno mundial. Nosotros creemos que nosotros tenemos ahora una gran obligación, justamente esta mañana tuve una reunión para eso, de ver cómo incentivamos a que la juventud le interese el tema político. No es que se metan a ser políticos partidarios, sino que le interese por saber qué va a pasar con su país, cuáles son las cosas que ellos pueden hacer, qué es lo que ellos aspirarían, qué es lo que ellos quisieran cambiar. Así que tengan esa, que no se la pasen solamente chateando y jugando, ¿cómo se llama el jueguito ese nuevo? Que se llama Pokémon Go, sino que también no me tomen otra cosa.